que tus frenos quedarás como nuevo. Espere, ¿por qué avanzo? ¿Soy yo o los árboles se mueven? ¿Qué dijo de los vibradores? ¿Que me quite qué? ¡Santo cielo! ¡No puedo parar! Ay, y por eso no tengo amigos reales. A Thomas y lo saques de las vías. ¿Dispararle a Thomas? ¿Por qué hacerlo? Thomas es mi amigo. Pues tu amigo está a punto de chocar contra un pueblo cercano. Por eso nunca trabajo con máquinas que hablan. Es como dicen. Nunca envíes un helicóptero sonriente a hacer el trabajo de un hombre de acción. Nadie dice eso. ¿Cuál es la carga? Disculpe, Thomas, su carga. ¿Qué es lo que lleva? Oh, no, nada peligroso. Almohadas, quesos suaves, una bomba nuclear. ¿Una bomba nuclear? ¿Y quesos suaves? ¿Cielos, no escuchó? Está bien, vamos. Tengo un tren que alcanzar. ¡Ah! ¡Ay, qué feo habla! ¡Eso es lindo, McQueen! ¿Ves, Mate? Es bueno viajar por el mundo. ¡Lo lamento mucho! ¡Soy imparable! ¡Es una enfermedad! ¡En serio! ¿Debo hacer equipo con él? Ya se lo dije. Yo trabajo solo. Me agradas. Mire, nadie conoce mejor las vías que Percy. Bien. Pero no me retrases, tren. Eres un hombre amable. ¡Que alguien me detenga! ¡Claro! ¿Qué haces? Lo siento, Thomas. Tengo hélices que alimentar. ¿Qué haces, helicóptero loco? ¿No se da cuenta que si toca esa bomba estamos acabados? Me gustan las nubes. Sí, son muy lindas. ¿Sabes? Tú y yo no somos tan diferentes después de todo. ¡Ve a Thomas! ¡Más rápido! ¡Thomas! ¡Allá vamos! ¡Apresúrense! Habría destruido el pequeño pueblo de Strawberry Shortcake.